Y nos llega información de que Alejandro Sanz enfrenta una deuda de 3 millones de dólares y se dice que las autoridades podrían notificárselo en una entrega de premios en Sevilla. Y es que un juzgado en Madrid ha declarado a Sanz en situación de rebeldía, pues según ellos no ha logrado poder localizarlo para notificarle que debe pagar o llegar a un acuerdo de pago. Según medios españoles, Sanz recibió una serie de préstamos para comprar mansiones en Miami y como no canceló esa deuda, el caso escaló a España, donde reside.